opinas, flautista? ¿Qué tan profundo llegará eso? Sí, claro. Muy profundo. Bien, flautista. Hagámoslo. ¡Bajo tierra! Flautista, estamos en Bajo Terra. Pronto. Bueno, mejor. Pronto. ¡Wow! Había olvidado lo bello que es este lugar. Las 99 cavernas. ¡Jugar vamos a bol! ¡Bajo maíz frito! ¡Descansar en el refugio! El hogar. Las cavernas del este eran geniales, pero... Creo que nos vendría bien tener un poco menos de estrés. Y las 99 cavernas sin el Dr. Black ni babosas malvadas es el mejor lugar para empezar. ¡Tonterías! Los héroes como Pronto disfrutan con el estrés. El olor a sudor es olor a gloria. Y Pronto está... bañado en gloria. ¡Basta! ¡Me voy de este lugar! ¡Y no pienso volver jamás! ¡Oh, vamos! No es algo tan malo. No creo que sea por ti, Pronto. Pero el pueblo no parece algo... vacío. Mejor dicho, totalmente vacío. Excepto por el rey de las lanzadoras. ¡La banda de Zane! ¡Oh, qué alegría verlos! ¿Qué está pasando? Todo aquí está fuera de control. ¡Wow! Es una tonelada de babosas. ¿Rey? ¿Qué pasó? Los dejamos a ti y al Clan Sombra a cargo. El Clan Sombra es el problema. ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que no hicieron? La mayoría les teme a esas personas insecto tenebrosas. Y no les gusta la música rockabilly. Oh, no querrían saberlo. ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Cucu! No me gusta cómo suena esto, amigo. Si el Clan Sombra ahora nos confronta, ¿qué vamos a hacer? No saquemos conclusiones apresuradas. Conozco al Clan Sombra. Ellos no harían nada dañino a propósito. Rey, dinos qué pasó, pero desde el principio. Ok. Las cosas se descontrolaron cuando ustedes se fueron. Hacer un equipo con ellos fue más difícil de lo que pensé. Qué bueno ser un equipo, amigo. Dame un abrazo. Pero qué fría recepción. Oh, esto te incomoda, lo entiendo. Intenté trabajar con ellos, pero el Clan Sombra tiene sus propias ideas sobre cómo proteger las cavernas.
Les advertí que espantaban a todos, pero solo quieren proteger a las babosas y no a la gente. Ah, lo imaginaba. No dejan de reunir babosas y traerlas aquí. Nadie sabe por qué. Da miedo. Chicos, tantas babosas en un solo lugar podrían causar desequilibrios en las otras cavernas. Tengan mucho cuidado, chicos. Sí, no queremos que nadie... lo siento. Ok. Creo que deberíamos hacer algo al respecto. Vamos, amiguitas. Babosas, babosas. Vengan aquí. ¡Venga! ¡Son demasiadas! ¡Ya, babosas! ¡Ya, vamos! Bienvenido a casa, Elijah. Oh, mejor me largo. ¿Alguna vez experimentaste tanta energía de babosas? No, pues yo creo que no, pero me preocupa que tantas babosas perjudiquen al pueblo. Podrían causar desequilibrios de energía y eso complicaría la vida de quienes viven aquí. Son necesarias aquí, cerca del gran abismo, y los humanos no lo son. Ya hemos trabajado juntos antes, y sé bien que las babosas son muy importantes para Bajoterra, pero ya deténganse. O yo lo haré. Una vez te dijimos que teníamos el mismo objetivo que el hijo de Shea. Y ahora parece que nos habíamos equivocado. ¿Qué? Quienes se ponen por encima de las babosas invitan al desastre. ¡Espera! ¿Y cómo te fue? Nada bien. Parece que tendremos que resolverlo solos. Ese sonido, ¿de dónde proviene? ¿Ah? Llévalas a algún lugar seguro. ¡Fue increíble! ¿Qué tipo de babosa es esa? ¿Y por qué no nos dices quién eres? Soy Tad, y esta no sé qué tipo de babosa es. Yo soy Eli. Ellos son Trixie, Cord, y el más simpático es Pronto. Es todo un placer. ¿Eres comisario o algo así? Algo parecido. ¡Es un Shine! Gracias, te debemos una. Nos ahorraste mucho trabajo. Yo solo quería ayudar. Ah, sí. Bien. Ahora, si nos disculpas, estamos muy ocupados. Mucho que hacer, cosas de héroes que tú no entenderías. Bueno, ¿y tú de qué caverna vienes? Ah, sí. Yo vengo de... Yo no soy de por aquí. Tal vez de algún lugar en... ¿La superficie? No hay mucha ropa como esa en esta región. ¿Saben sobre la superficie? Yo también vengo de allá arriba. Solo llevo aquí abajo unos días. Mejor no hables de la superficie. La mayoría creerá que estás loco. Yo creo que estoy loco. Existe todo otro mundo bajo nuestros pies. Oye, esto entre nosotros. Es cierto, lo sabía. ¿Y cómo lograste llegar aquí? ¡Fui yo! ¡Lo hice yo! ¿Oyeron? Oigan, probablemente no sea el mejor lugar para esta conversación. ¿A dónde ibas, Tad? Pues no tengo idea. ¿A dónde iban ustedes? De pequeño, rescaté a Flautista de un gato. La cuidé hasta que se recuperó y luego...
empecé a preguntarme de dónde había venido. ¿Cómo era cuando vivías en la superficie, Eli? Ah, durante mucho tiempo la pasé muy bien. Y luego, no tan bien. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá tuvo que irse y fui a vivir con mi tío. Y no la he vuelto a ver desde entonces. ¡Guau! Eli nunca habla de la superficie. Bueno, a mí me fue demasiado mal, así que no necesito volver allá. ¿Y exactamente cómo bajaste hasta aquí? Flautista me ayudó a encontrar túneles subterráneos. Los busqué por años y finalmente llegamos aquí. ¿Cómo funciona? Bueno, ya no funciona muy bien. No aquí abajo. Te lo regalo si lo quieres. Flautista es la única babosa que conozco, pero ustedes tienen muchas. Este mundo de veras me impresiona. Me encantaría saber tanto sobre babosas como ustedes. Tendré que enseñarte. ¿Lo harías? ¿En serio? Claro, empezaremos mañana temprano. ¡Wow! Gracias. Hermanos de la superficie. La energía de babosas afecta a todo en Bajo Terra y es esencial para la salud de las 99 cavernas. Existe un equilibrio frágil en Bajo Terra que debe mantenerse. Si hay demasiadas babosas, ¿es algo muy malo? Bueno, en realidad no. Es decir, es demasiado de algo bueno. Ok, así conoces a una babosa. ¿Hay alguien ahí que quiera divertirse? ¿Vienes con la banda de Shane? Creo que quiere. Nunca olvides que no son municiones. Son tus amigas. Y si eres muy bueno, serán tu familia. Hola, amiguita. ¿Le mostramos a mi amigo lo que hace una electroshock? ¡Wow! ¿Puedo probar yo? Inténtalo. ¿Hay alguien ahí abajo que quiera divertirse? No la persigas. Deja que venga a ti. Hola, soy Tad. Me gustan las palomitas, las películas de terror y la lluvia. ¡Oh! ¡Tengo una! ¡Wow! Eso estuvo muy bien. ¿Qué babosa es esta? Una demoledora. La versión en babosa de un cohete. Oye, ¿qué fue eso? Problemas. Por favor, no hagan esto. No puedes decirnos qué debemos hacer, amigo. Sí, no nos gusta saber qué debemos hacer. Esos dos no son listos, pero igual son peligrosos. Tenemos que detenerlos. Sí, lo haremos. ¡Por favor, no hagan esto! Escucha, a mi hermano y a mí nos criaron con la idea de que podríamos lograr cualquier objetivo. Y cada logro empieza con la decisión de intentarlo. ¡Pero el oro es para la sociedad constructora, para construir un orfanato! ¿Querrás decir que era para construir un orfanato? Además, crecimos sin un orfanato. Sí, nosotros solo teníamos padres. ¡Y salimos muy bien! Sí. ¡Es un chico! ¡Oh, no! Oh, oh.
buscar a los que tienen dinero. ¡Muy bien, Dad! ¿Qué fue eso? ¡Huérfanos! No la persigas. Deja que venga hacia ti. ¡Está huyendo! ¡Es solo un novato! ¡Ay, no! Espero que sepas lo que haces, flautista. Vamos, Tad. Muy bien, Verpi, si tú lo dices. Eres muy bueno lanzando babosas. Gracias. Gracias a ambos. No sé qué es lo que habría pasado con esos pobres niños. Fue un gran... ¡Hola! ¡Auxilio! ¡Estamos sostenidos solo de nuestras uñas! ¡Haremos lo que sea! ¿Lo que sea? ¿Mm? ¿No deberían haber regresado ya? Tal vez no. Ese Tad necesita mucho entrenamiento. Esperen, me informan algo sobre una lucha en la caverna Espinazo. Están llegando noticias. O podemos contarles lo ocurrido. Amigo, ¿conseguiste un electroshock y una demoledora? ¿Loki y Load robaron a los huérfanos otra vez? Sí. No sé por qué Loki y Load siempre eligen a los huérfanos. Ni idea. Tengo algo que decir. Sé que normalmente discutimos estas cosas antes, pero después de lo que vi hoy, estoy convencido. ¿Cómo es que nunca le diste a Pronto una bandolera? Ay, Pronto. ¿Tad? Bienvenido a la banda de Shane. Yo no sé qué decir. Di que sí. Bienvenido.
Bienvenido al equipo, amigo. Como sea.